Saludos y bienvenidos una semana más a Málaga Saludable en Onda Azul Televisión. Está siendo una primavera realmente muy dura para los alérgicos debido al polen. Vamos a hablar con especialistas llegados desde Alergo Málaga para dar todas las claves sobre cómo afrontar una primavera que, como decimos, está siendo realmente aterradora. Además, debido a las buenas temperaturas, todo el mundo se ha tirado literalmente a las playas y es necesario pues recordar cuáles son aquellas medidas de precaución que se tienen que llevar a cabo, sobre todo para no quemarnos la piel. Una buena educación es fundamental, principalmente en los más jóvenes, y es que con esa buena educación se pueden evitar problemas a largo y a medio plazo, como pueden ser un cáncer de piel, un problema que veremos a continuación más frecuente en nuestra sociedad. Además, tenemos que hablar de que en esta época del año estamos cambiando realmente todo nuestro armario. Toda la ropa de invierno la guardamos, lógicamente, sacamos la de verano, y también el calzado es fundamental, porque cambiamos todo nuestro tipo de calzado y los pies son los que principalmente lo sufren. Para que se hagan una idea, nuestros pies giran en torno a la tierra a lo largo de nuestras vidas hasta 4 veces, soportan 3/4 partes de nuestro peso corporal, y eso lógicamente deja muchísima huella. Pues hablaremos del tipo de calzado fundamental en esta época del año, cómo tenemos que hidratarnos bien los pies, sobre todo cuál debe ser esa actitud saludable de cara a los meses estivales que están a la vuelta de la esquina. A lo largo de los próximos 90 minutos hablaremos de todo de ello y más, pero saludamos ya a nuestro primer invitado, a Gonzalo Campos. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Málaga Saludable. A vosotros. Alergólogo de Alergo Málaga, y sobre todo, me decías hace tan solo unos minutitos, está siendo una primavera realmente dura, muy dura para los alérgicos. ¿Por qué? Bueno, está siendo la peor primavera de los últimos 10 años, no en toda España, pero en Andalucía en concreto y en Málaga, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente ha llovido cuando tenía que llover, y las temperaturas han sido elevadas cuando tenían que ser elevadas para propiciar que el polen haya crecido de esa manera y se haya soltado al ambiente en el periodo de polinización en las concentraciones que tenemos ahora, ¿no? 6,5 millones de personas sufren algún tipo de alergia a lo largo de sus vidas, y un total de 200,000 malagueños están sufriendo los estragos de esta primavera, en esta época del año. Una alergia, como tú decías, que realmente está causando pues mucha más implicación en toda la sociedad con respecto a otros años. Me decías en el tema de la lluvia, ¿es bueno que llueva? ¿No es bueno que llueva? Porque mucha gente encuentra controversia en el tema de la lluvia. ¿Tú qué opinas? Bueno, no. Aquí el polen fundamental, el que está dando duro ahora mismo, es el polen del olivo, que está a niveles altísimos. El factor fundamental para el que la polinización sea del olivo, sea elevada, es fundamentalmente las temperaturas elevadas al final del mes de marzo, principios de abril, que se dio. Y si veis, los olivos están cargados de polen de una manera exagerada, ¿no? No es lo mismo vivir en la costa que vivir en el interior, pero el polen del olivo vuela mucho y lo vamos a padecer todo. Aquí en Málaga nadie escapa de él. Vivimos en una ciudad lógicamente costera, pero ¿qué le ocurre a una familia, por ejemplo, de Jaén, que se encuentra realmente con un hándicap, como es que Jaén, como sabéis ustedes, produce el 80% del aceite prácticamente mundial? Fijaos, es un dato realmente esclarecedor a la hora de afrontar el polen de los olivos. Jaén, Córdoba, Sevilla, son sobre todo Jaén, Córdoba y Jaén la primera. Eso es un gran problema de salud. De hecho, en Málaga lo padece muchísima gente, pero aquí no vas a ver gente por la calle con mascarillas. A lo mejor ves a alguno, ¿no? En Jaén es que te lo vas cruzando, vamos, continuamente, ¿no? Es un gran problema de salud porque afecta a una gran parte de la población. De hecho, ya hay programas, incluso educativos, para que esos niños asmáticos que llega el periodo de la primavera y padecen los rigores del polen, se les permite incluso desplazarse a la costa para terminar el periodo escolar, ¿no? El año escolar, para no perderlo, porque allí se sufre mucho, mucho, mucho. Vamos a ver a continuación un vídeo de la primavera, pero antes me gustaría preguntar a Gonzalo, ya que tenemos la oportunidad. Habrá muchas personas que se identifiquen, lógicamente, en esta época del año porque sufren esas determinadas alergias, pero habrá otras tantas que se confundan y puedan pensar, ¿no? Es un resfriado, es alergia. ¿Podemos diferenciar exactamente entre una u otra? En el caso del polen es relativamente sencillo, porque a lo mejor el primer año no caes, ¿no? Desarrolla síntomas de congestión nasal, picor de ojos, etcétera, que pueden llegar a parecer una infección vírica, un resfriado común, pero esto se repite todos los años por las mismas fechas, ¿no? Y dura más de una semana, a lo mejor te dura un mes entero. El primer año a lo mejor no te das cuenta, pero el segundo, ya coincidiendo, la gente ya sí va dándose cuenta, va pensando en alergia. Antes no era así, antes estabas años y años diciendo, es que me resfrío con mucha frecuencia, me catarro con muchísima frecuencia. No, ahora sí, la gente ya tiene la alergia en la cabeza, porque es que es la epidemia del siglo XXI, podemos decir, ¿no? Por lo menos en Europa, ¿no?
Pues la primavera es una época para poetas, para románticos, todo florece tras el invierno. Dicen que es una de las mejores épocas, sin duda alguna, del año. Sin embargo, para los alérgicos es muy diferente. Vean por qué. Conjuntivitis, estornudos, picor y una sensación de resfriado constante son los principales síntomas de una de las enfermedades primaverales por excelencia, la alergia. En la provincia, más de 200.000 personas padecen esta patología y para ellos la primavera está siendo, al igual que lo fue la pasada, muy mala. Las causas del incremento de estos síntomas entre los alérgicos están relacionadas directamente con la climatología. Y es que, como apuntan los expertos, la falta de precipitaciones que está marcando los primeros meses de este año en la provincia ha traído consigo unos niveles de polinización de 6.900 granos por metro cúbico, lo que se considera una concentración intensa. Para sobrellevar la alergia, los médicos recomiendan dormir con las ventanas cerradas, utilizar gafas de sol, no secar la ropa al aire libre y consultar los niveles de polen en las web y aplicaciones móviles existentes. Continuamos en Málaga Saludable hablando con Gonzalo Campos, coordinador de Alergo Málaga. ¿Se curan las alergias? ¿Se pueden llegar a curar? Bueno, estamos hablando de alergias respiratorias hoy. No se llegan a curar, pero se pueden tratar. Digamos que a la hora de abordar una alergia respiratoria tienes dos posibilidades: tratar la causa del problema con una inmunoterapia, con una vacunación, que es el único tratamiento disponible que es capaz de cortar el curso natural de la enfermedad, o bien abordar únicamente el síntoma. Que eso está muy bien, pero es nadar para morir en la orilla, ¿no? Porque la alergia es una enfermedad crónica y cuando te expones a esa fuente alergénica, ese alérgeno ambiental, vas a sufrir siempre el rigor derivado de esa interacción con tu sistema inmunológico. De manera que en polen, en el caso del polen que estamos hoy aquí hablando, pues todas las primaveras, cuando llegue el polen, pues vas a tener los mismos síntomas. Pongámonos en situación. Queremos saber cuáles son aquellas recomendaciones básicas que tiene que llevar a cabo, sobre todo, aquella persona que sufra alergia primaveral en esta época. Bueno, las recomendaciones son, si debutas con la alergia primaveral y sospechas que estás padeciendo una, acude si tienes opción a un alergólogo. Lo que pasa es que todo el que quiera acudir al alergólogo en primavera es complicado, ¿no? Porque todas las consultas colapsadas. Y mientras tanto puedes ir a tu médico de cabecera que te ponga un tratamiento para solventar estas primeras semanas, estas semanas tan, tan difíciles. Cuando finalice la primavera, muy importante hacer el estudio alergológico, porque si se confirma que hay una alergia a algún alérgeno ambiental, se puede imponer una vacuna. Mientras tanto, pues las recomendaciones que son lógicas, bueno, conducir con las ventanillas cerradas, tener cuidado al ventilar la casa por la mañana temprano y al atardecer, que es cuando hay más concentración de polen, filtros para los coches, los aires acondicionados, etcétera, ¿no? Pero bueno, medidas normales, ¿no? Nos encontramos, lógicamente, con muchos casos de personas que digan, guau, tengo debilidad, cansancio, pocas ganas de levantarme e ir a trabajar. ¿Esto guarda relación con esta época del año? La astenia primaveral. La astenia. Bueno, la astenia primaveral no es exactamente una alergia. Nos pasa mucho, ¿eh? Tenemos, justo cuando llega el cambio de estación, invierno, primavera, algún paciente en consulta que te cuenta eso: estoy que no levanto cabeza, que estoy todo el día arrastrándome por las esquinas. Y realmente la astenia primaveral es sobre todo esa dificultad que tienen algunas personas de adaptarse a los cambios de luz de la llegada de la primavera, esas primeras semanas que en las que la estimulación lumínica es mayor. Esa interacción a nivel cerebral, digamos, con esa luz es la que causa estos desajustes, ¿no? Que cuesta solventar y que en algunas personas son muy intensos. Estos desajustes intensos de los cuales tú nos estás hablando ahora mismo, yo quiero remarcar que hay una cosa que es fundamental hoy día, y es que acudir a la consulta de un alergólogo y hacerse las pruebas pertinentes tiene que ser clave. La gente tiene que concienciarse de alguna manera de que esto es necesario hoy día. Es decir, muchas veces sabemos que tenemos algún tipo de alergia, pero con tal de no hacerme las pruebas, de no ponerme en manos de un especialista o dejarlo ir, dejarlo correr, nos encontramos con primaveras como estas que están siendo realmente duras y cuando ponemos mano a la obra, llegamos tarde. ¿Qué consejo le podemos dar a estas personas, Gonzalo? El problema es que hay que tener en cuenta que la alergia progresa. Sí. Un paciente que empieza con este año, por ejemplo, con un cuadro de rinitis, el año que viene puede tener asma. Solo primero. Luego, un paciente que tiene una alergia al polen del olivo, el año que viene puede tener una alergia al polen del olivo, del ciprés y de las gramíneas. Y esto evoluciona. Esto va a peor.
Entonces, dejar evolucionar un cuadro alérgico que tiene una intensidad y una frecuencia de síntomas grande, elevada, es absurdo. Y yo se lo repito muchísimo a los pacientes. Como mínimo, que te evalúe el especialista, que te diga lo que hay, que te establezca un diagnóstico y que te dé unas recomendaciones. Luego tú decides si quieres tratarte, tratar la causa del problema con una inmunoterapia, con una vacuna o no, pero ir al alergólogo es fundamental hoy en día, si manifiesta síntomas. ¿Cómo actúan los antihistamínicos en la actualidad? Porque sabemos que ha habido avances a lo largo de los últimos años, que lógicamente todo está mucho más encorsetado o controlado de alguna manera. En ese sentido, tenemos opciones, están ahí. Sí, bueno, los antihistamínicos, como evoluciona por la farmacopea, ¿no? Pues lógicamente los antihistamínicos cada vez van siendo mejores, las moléculas son más potentes, tienen menos efectos secundarios, se toleran mejor, la tolerabilidad es mejor, ¿no? Las últimas moléculas ya no inducen sueño, como las antiguas, que antes te tomabas un antihistamínico. Y era un cansancio enorme. Y a la mañana siguiente era yo a forma de alcohol, ¿no? Y bueno, se toleran muchísimo mejor y son más potentes. Pero no dejan de ser remedios para sintomáticos, no curan, lo que hacen es mantener el síntoma más o menos a raya, pero cuando la causa vuelve, pues el síntoma vuelve y tienes que depender de esa medicación para poder estar bien, ¿no? Para controlar tus síntomas. La congestión nasal, fundamental, y te lo pregunto por lo siguiente. Vemos por la calle a gente con los pañuelitos en las manos, todo el día estornudando. ¿Habrá algún consejito de alguna manera que podamos darle, que se pueden llevar a cabo en casa, ¿no? Para intentar solventar de alguna manera esa congestión nasal que a veces... Bueno, si tienes una alergia a pólenes, días como hoy, con viento, terral, es una secos con viento, quédate en tu casa. pero bueno, tendrás que depender de medicación, o sea, tener cuidado al salir a la calle, las horas de más concentración de polen, primera hora de la mañana, atardecer, días ventosos, ¿no? Durante estas semanas. No hagas como hace mucha gente, tengo un bautizo, una boda en Jaén, soy alérgico al polen del olivo, no estoy vacunándome y me planto en Jaén en medio de... Eso es una medida que hay que evitar. Y una tendencia, que eso lo voy a decir en directo porque lo están haciendo todos los colegios e institutos, que es hacer el viaje en el mes de mayo con los niños a Sierra de Grazalema. Dices tú... Se puede evitar, se puede hacer en otra época del año. Claro, dicen, bueno, se puede hacer, efectivamente, ¿no? Hay que tener cuidado. La ornamentación de la ciudad, que cada vez hay más tendencia a llenar las ciudades de oleáceas, de olivo ornamental o de cipreses ornamentales, y claro, esto está provocando muchos nuevos alérgicos, ¿no? Con respecto a estos nuevos alérgicos, también me gustaría preguntarte al respecto. ¿Aumentan realmente los alérgicos en los últimos años o es que ahora nos controlamos más y por eso, lógicamente, tenemos el diagnóstico más certero? La sociedad española establece una prevalencia ahora mismo de un 33% de la población española con algún tipo de problema alérgico y la mitad con problemas de alergia respiratoria. Hay un estudio epidemiológico que se publicó hace ya varios años, en el 2005, 2007, no recuerdo bien, que establecía, hacía una predicción, ¿no? Y establecía que en el 2025 parece que la población europea pudiera llegar a un 50% de afectados, ¿no? Por problemas alérgicos. Estamos hablando de uno de cada dos europeos, que son palabras mayores. Pues sí, la verdad es que sí. Cada vez vemos incluso más familias que incluso cambian sus hábitos de vida, que se trasladan a la costa, a ciudades como, por ejemplo, Málaga o Cádiz, incluso para eso, para evitar lo que acabamos de hablar. Porque es que hay familias que no pueden convivir realmente en un entorno como, por ejemplo, ciudades donde existen tantos índices de polen, como puede ser Córdoba, como puede ser Jaén. Es así. Ciudades como Córdoba, Jaén, Sevilla van a encontrarse lógicamente mejor en la costa. O los madrileños también abandonan por las gramíneas, porque el gran problema en primavera son las gramíneas, van a la costa valenciana o a la costa andaluza. Y sí, acercarse a la costa siempre minimiza los efectos del polen, pero el que es alérgico a polen aquí en Málaga, al olivo, a la costa llega, ¿eh? Vais a ver a continuación que la alergia primaveral no es solamente escozor, picor en la nariz, congestión nasal. Son muchas más cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de afrontar un problema que, como decimos, afecta a 6,5 millones de personas en nuestro país y a 200,000 malagueños. La primavera es la temporada del año más perjudicial para los alérgicos. Los niveles de polen aumentan considerablemente y con ellos los síntomas de este tipo de alergia. En ocasiones, estos síntomas pueden confundirse con un resfriado común, ya que consisten en picores e irritación de nariz y ojos, dolores de cabeza o mucosidad. Sin embargo, podemos diferenciarlos porque los efectos de la alergia suelen prolongarse durante semanas, a diferencia de un resfriado que durará solo unos pocos días. Desgraciadamente no podemos controlar el aumento de polen en el aire,
pero sí podemos actuar para que no nos afecte tanto en caso de padecer alergia. Por ejemplo, debemos cerrar bien las ventanas por la noche y disminuir cuanto sea posible las actividades al aire libre, sobre todo por la mañana y al atardecer, ya que es el momento del día en que las concentraciones de polen en la atmósfera son mayores. También es importante no secar la ropa al aire libre o por lo menos protegerla para así no contaminar de polen los tejidos. Igualmente deberíamos evitar las zonas con más riesgo, como el césped o incluso algunos alimentos como la miel, con alto nivel de polen. Por último, los ojos son una de las partes de nuestro cuerpo más sensibles al polen. Una forma sencilla de protegerlos al salir a la calle es el uso de las gafas de sol. Estas evitarán el contacto directo con los alérgenos y disminuirán la irritación. Afortunadamente, gracias a las nuevas tecnologías, hoy día podemos controlar los niveles de polen. Es tan sencillo como hacer un clic en una página como alergomalaga.es o descargarse cualquier tipo de aplicación para el teléfono móvil, smartphone o tablet que ya existe en la actualidad. Esto es así, se puede controlar. Las tecnologías afortunadamente han influido positivamente. Tenéis una página web donde continuamente podemos de alguna manera conocer el estado del polen actual del día y podemos de alguna manera también decidir o saber si ese día va a ser bueno o no tan bueno para el alérgico en esta época del año, Gonzalo. Sí, bueno, yo creo que el abordaje, las tecnologías ayudan, lo que más ayuda es ver lo que hay fuera, ¿no? También. Si estamos en el mes de mayo, un día como hoy que hace terral con temperatura elevada y con viento, pues sabes que vas a pasar un día regular, ¿no? Pero sí viene muy bien saber los niveles de polen en los que nos estamos moviendo, sobre todo para ver cuándo van subiendo y cuándo van bajando, cuándo comienzo a tomar la medicación, cuándo empiezo a dejarla, ¿no? Entonces, nuestra página web, como tú has dicho, www.alergomalaga.es. La acabamos de ver en pantalla. Tenéis un link para que niveles de polen pone, en el que podéis ir viendo un poquito, se actualiza todos los miércoles, los niveles para ver cuándo me encuentro peor y es por esto, me encuentro mejor, es porque los niveles están bajando. Es muy útil. Hay aplicaciones que también las tenemos en la web, hay dos o tres. No todas funcionan demasiado bien, pero hay aplicaciones que te marcan el nivel de polen diario en el momento, que son muy útiles también. Como decimos, www.alergomalaga.es y también tenéis un teléfono a vuestra disposición, que es el 952-289998. Cualquier consulta que queráis hacer, ahí la podéis hacer, en esos dos, en ese teléfono y en esa página web, con respecto a la alergia primaveral. Me decías acerca de una cosa que nunca había escuchado, que es la relevancia o, de alguna manera, la singularidad entre el síndrome polen-fruta. ¿Esto exactamente en qué consiste? Sí, bueno, el polen y las frutas vienen del mismo, son vegetales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te haces alérgico a una proteína. Esa proteína del polen tiene mucho parecido estructuralmente a las proteínas de las frutas, sobre todo las que están en las superficies de las frutas. ¿Qué pasa? Que un paciente empieza desarrollando una alergia a pólenes, a gramíneas, a olivo, etcétera, y empieza a tener síntomas al comer fruta fresca, sobre todo el grupo de las rosáceas, la manzana, melocotón, etcétera, ¿no? Empieza a picar en la boca, se le hincha un poquito los labios, y eso es típico porque las proteínas tienen una estructura muy parecida y el sistema inmunológico no las diferencia. Cuando está comiendo una manzana, piensa que es una proteína de polen, porque se parecen mucho, ¿no? Y esto ocurre muy frecuentemente, no es una cosa rara, ¿no? Ocurre muy frecuentemente, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Gonzalo, hablemos del asma. Sabemos que un alto índice de personas que de alguna manera desarrollan asma está estrechamente ligado y relacionado con el tema de la patología de las alergias, incluso los niños. Me comentabas que podían de alguna manera afectar en torno al 80% de estas personas que tenían asma. Sí, el 80% del asma infantil a día de hoy es de origen alérgico. Según las zonas, a una causa o a otra, ¿no? En Málaga, fundamentalmente, a ácaros del polvo y a polen, ¿no? Y al hongo de la humedad, la alternaria. En zonas más de interior, pues fundamentalmente a pólenes o algo de la humedad, ¿no? Pero en Málaga el 80% es de origen alérgico. En adultos el porcentaje es un poquito más bajo, pero estamos hablando de un 50%. Es un paciente con síntomas de asma que vaya pensando en ir al alergólogo, lo primero, ¿no? Está siendo un día complicado, por ejemplo, la jornada de hoy con mucho viento, pero ¿de alguna manera se puede diferenciar entre las épocas del día donde realmente va a haber mayor incidencia de los pólenes? Me refiero, ¿el alérgico puede diferenciar entre la mañana, mediodía o la tarde? O las concentraciones de polen siempre se dice que son mayores al amanecer, digamos, por la mañana temprano y al atardecer, ¿no? Que son los momentos en los que un alérgico feten, un alérgico a polen en condiciones, debe evitar estar en la calle, ¿no? Y son las horas en las que se recomienda no ventilar la casa, sino ventilar un poquito más tarde, ¿no? Y lo ideal, si prefieres ventilar en vez de por la mañana, pues por la tarde, que por la mañana es cuando hay más polen con diferencia.
Pero en mayo, cualquier momento del día para un alérgico a polen, sobre todo temporadas como esta, va a estar malo a cualquier hora. Quiero incidir en el llamamiento de que aquellas personas que lo deseen pueden hacerse las pruebas de alergia, que es fundamental que estéis a disposición de todas aquellas que lo necesiten realmente. Es una prueba muy básica, sencilla, indolora, y que no pasa nada, y que se puede de alguna manera diagnosticar si somos alérgicos o no, no solamente en esta época del año al polen, sino también a otros factores de riesgo que hay que tener en cuenta. La alimentación es clave para los alérgicos. Sí, las pruebas de alergia son muy sencillas. Son pruebas que además te dan una orientación en cuestión de 15 minutos. Se aplican una serie de extractos en el antebrazo. Se dan unos pequeños pinchacitos con unas lancetas que son parecidas a las que cuando hacemos las pruebas de azúcar a los diabéticos, o sea, una cosa inocua, se hacen hasta niños recién nacidos. Y en 15 minutos se produce una reacción en la superficie anterior de la piel, del antebrazo, y vemos si el paciente está sensibilizado a esos pólenes o a esos ácaros o a esos pelos de animales, etcétera, y ya cruzando esas pruebas con lo que el paciente cuenta, con la historia clínica, ya vemos si realmente existe una alergia o no existe. En función del resultado de estas pruebas, ya vemos si directamente podemos poner una vacuna o si hay que completar el estudio con una analítica u otras pruebas, ¿no? Gonzalo, tengo una pregunta de María, de 32 años, que nos traslada a la siguiente cuestión. ¿Las vacunas son efectivas? Sí. Lo hemos comentado. Las vacunas son muy efectivas, muy eficaces, está totalmente demostrado. La inmunoterapia no nació ayer, la inmunoterapia cumplió en el 2012 100 años, o sea, estamos hablando de mucho tiempo. El problema que hay es que en zonas como Andalucía, donde la alergología está bastante despedazada, porque a diferencia del resto de España, servicios públicos hay uno por ciudad, no hay en comarcales, en los hospitales comarcales, pues se han metido a hacer alergología muchos especialistas de otras áreas, pediatras, otorrinos, neumólogos. Y el problema es que para poner una vacuna hay que saber inmunología, hay que interpretar un estudio alergológico, una analítica, y si no sabes hacerlo no te puedes meter porque probablemente un gran porcentaje de esas prescripciones son erróneas y hacen que la vacuna no funcione. Hay estudios publicados, más del 80% de los pacientes con vacuna mejoran una barbaridad. Entonces merece la pena, yo te estaba hablando de uno vacunado, o sea que con eso te lo digo todo. Me gustaría, para ir finalizando, lógicamente recordar aquellas recomendaciones básicas que se tienen que tener en cuenta estos días para aquellas personas que sufran, padezcan la alergia primaveral. Bueno, en las que hemos hablado, evitar salir al aire libre en las horas de más concentración de polen, por la mañana temprano, por la tarde, días ventosos, acudir al médico de cabecera porque hay medicación, antihistamínicos, sprays nasales, colirios, broncodilatadores, que pueden hacer que esta primavera se atraviese un poquito mejor, y nada más finalizar la primavera, acudir al alergólogo, si no hay posibilidad de cita ahora, para hacer el estudio clínico, el estudio diagnóstico y ver si realmente el problema es una alergia y tomar una decisión terapéutica, ¿no?, al respecto, ¿no? Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Málaga Saludable. Hemos aprendido mucho, consejos básicos y necesarios para aquella población, como decimos, 200.000 malagueños que están sufriendo estos días la alergia primaveral. Gracias por estar con nosotros en Málaga Saludable. A vosotros.